will do it for you. Baby, I'm not moving on. I love you long after you're gone. After you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you go. Pero ya me tengo que ir. Yuji Muto en Date Alive capítulo 1. Nota: el Yuji tendría la edad de Shido, así que sería como en nueva película, Yuji. Este estaría en su escritorio en su cuarto casi terminando el mítico rompecabezas del milenio. Muy bien, esto ya casi está en su mente, qué bueno. Que Kotori está dormida, si no sería imposible terminar esto, lo dice mientras coloca la penúltima pieza. O ya casi está, coloca la última pieza, muy emocionado, lo logre, lo logre, lo logre, termine el rompecabezas del milenio. De repente el rompecabezas del milenio se ilumina llenando todo el cuarto de luz, pero que de repente se apaga la luz. Al día siguiente, Yuji, debajo de las cobijas muy dormido, Kotori, entra Oni-chan-chan. Este día ve que no despierta, da un gran salto y le da una gran patada en el estómago a Yuji. Yuji, debajo de las cobijas y con dolor, debo comprar una alarma con vos. Tenebrosa, Kotori debería subir de aquí. Kotori, ¿por qué dices eso? Yuji, he sido infectado. Tose con el virus más peligroso de todo el mundo. Kotori, algo asustada, que qué virus hablas. Yuji, se levanta rápidamente con una máscara puesta, el virus de las cosquillas. Kotori, súper asustada, sale corriendo del cuarto. Yuji, se quita la máscara y ríe un poco, pero nota que tiene un collar con el rompecabezas del milenio puesto. Y en una esquina un disco de duelo y una voz en su cabeza le dice tomarlo. Yuji este boom. Poco asustado lo toma, al igual que su mazo de cartas, y ambos los guardan en su mochila. Y va a la cocina y ve a Kotori asustada. Kotori, asustada, escondida. Yuji, a su lado con la máscara puesta. Boom, boom. Kotori, grita y sale corriendo atrás de la televisión. Yuji, se quita la máscara. Tranquila, Kotori, me he curado, ya no tienes que temer. Kotori, se asoma un poco seguro. Yuji, si vamos ya hay que irnos, si no llegaremos tarde. Kotori, Oni-chan, lo abraza y va por su mochila. Yuji, rascándose con un dedo la mejilla y una gota de sudor en la frente, jeje. Ambos irían caminando y Kotori propondría que después de las clases en un edificio donde venden hamburguesas, haciendo que Yuji acepte, donde Kotori gritaría de emoción y ambos continuarían su camino. El día en la escuela serían como en la serie, así pasaría hasta donde Yuji correría al saber que Kotori estaría en el centro de la explosión, pero este no se percataría que tenía puesto el disco de duelo, porque unas horas antes se lo estaría mostrando a Jesse y Trista y Fuji. Vamos, Kotori, dime que no estás donde no deberías estar en estos momentos. Continúa corriendo hasta que nota que no está Kotori por ningún lugar, pero si esto nota que el cielo se está tornando negro y de repente se transformaría en Yami Yami. Muy bien, Yuji, te protegeré. Saca una carta en el disco de duelo, gran escudo Garna en posición de defensa. Aparece un gran hombre con un gran escudo y se pondría para recibir el impacto. Así en ese momento una gran explosión iluminaría todo el lugar. Yuji, este se comenzaría a levantar sosteniéndose la cabeza. ¿Qué ha pasado? Notaría como la carta regresaría a su deck. Increíble, al darse vuelta vería a una chica con el cabello morado, vestida con una
armadura y con una gran espada apuntando a Yuji Yuji. Un poco asustado tragaría un poco de saliva. Chica, ¿has venido a matarme? Yuji, saliendo de sus pensamientos, No, no. No, yo no quiero matarte, ni siquiera lo pensé, chica. ¿Por qué será que no te creo? Yuji, créeme, te digo la verdad, yo no estoy armado ni nada por el estilo, en serio. Chica, ve el disco de duelo y eso. Yuji, esto no es un arma, es un dispositivo que usamos para jugar monstruos al duelo, chica. ¿Monstruos al duelo? Yuji, no, es al duelo, es divertido. Chica, parece un poco interesante. Yuji, cierto, lo olvidé, soy Yuji Muto, es un placer. Chica, Yuji Muto. Yuji, si Yuji tú eres. Chica, yo no tengo ningún nombre. Yuji, vaya, eso no se escucha todos los días, cierto, G. Chica, esta voltearía al cielo ya. Están aquí. Yuji, ¿quiénes? Ve detalladamente el ask. Pero el ask estaría haciendo por aquí. La chica iría al ataque contra Origami, así luchando como en la serie original. Hace haciendo un choque de espadas, provocando una gran explosión, sacando a volar a Yuji. Yuji, despertaría en un lugar un poco raro donde estoy. Yami, veo que ya has despertado, Yuji. Yuji, algo sorprendido, ¿quién eres tú y dónde estamos? Yami, estamos dentro de tu mente y por lo poco que sé es que he obtenido el nombre de Yami, dudo mucho que ese sea mi nombre real. Yuji, mi mente. Yami, verás, al armar el rompecabezas del milenio he conseguido ser liberado y debemos tener algo de parentesco porque ahora compartimos mente y cuerpo, Yuji. ¿Y cuánto tiempo estarás aquí? Yami, hasta obtener mis recuerdos, que era antes de que terminaras con el rompecabezas, y la verdad necesito tu ayuda ya que tu vida no será la misma. Yuji, ¿cómo que no la misma? ¿A qué te refieres? Yami, ya lo descubrirás, Yuji.